Cuando comienzo la orfebrería, a los 2 meses ya tuve una exposición. Tuve la suerte de conocer puntos como bien como sea, exclusivo, y empezaron a gustar mis diseños. Que Lucía empieza a aprender, le gusta también, ya tiene habilidad para el corte, para muchas cosas, y aprende rápido. Es mucho trabajo para una persona sola. Bueno, principalmente se trabaja con plata de 9,99, pero se rebaja a 9,50 con cobre. Y se empieza a preparar el material para poder empezar a hacer la joya, ya ocupando el diseño que ya está previamente hecho. Se hace una sola pieza. Solamente se hace un diseño, se hace una pieza y no se repite nunca más. Lectura de todo lo étnico a nivel mundial. Sobre todo el lenguaje mapuche, la simbología se lleva también a la joya, lo celta, lo africano, lo azteca, lo navajo, en fin, hay miles, lo maorí, hay miles, lo diaguita, toda esa simbología que hay se lleva a la joya y se hace el diseño y se hace la joya. Ah, es mi pasión, eso, es mi pasión, solamente eso. Me envolvió, me enamoró, me cautivó, no sé. Es eso.